es en el Estado de México, es de este lado. ¿Pasando Bosques del Abismo? Ajá. No, es que no se puede entrar por la calzada. No, pues porque nunca la terminaron, nomás dejaron puros hoyos. ¡Ay, ya, sí, Carlos! No les platiques tanto. ¡Pero qué poca vergüenza de usted! ¡Larga aquí fuera! ¡Oye, oye, oye! ¿Por qué le hablas así a la señora? Microteatro es una red internacional de teatros, de microteatros, donde se hace teatro que dura 15 minutos, no más de 15 minutos, que se presenta en espacios de menos de 15 metros o hasta 15 metros cuadrados, solo a un público de 15 personas. Me encantó ver el concepto, ver cómo en un espacio tan pequeño se podía envolver al público, contar una historia. Pues porque en mi barrio no hay payasadas esas de Santa Claus y retratitos, porque ya no hay ni frijoles. Una red internacional en donde los textos viajan de un lado a otro, y esto es, pues yo creo que muy positivo para los escritores poder decir, ah, bueno, mi obra estuvo en Miami y estuvo en México y estuvo en Madrid, ¿no? O bueno, ahora se va a presentar en Costa Rica o va a abrir el microteatro de Lima, Perú. Tener 15 minutos y decir, esto me gusta, y meterte a otra y de repente encontrarle el gusto al teatro, que es lo que como actores rogamos al universo, que la gente regrese a los teatros y que confíen que se la va a pasar bien. Oye, aquí no se puede hablar contigo, pues siempre te cruzo lo que se mueve y nos lleva a limpar una mareada tiempo, caray. Me fui enamorando primero como espectador de microteatro y dije, algún día voy a meter un proyecto. Y empecé produciendo y actuando en microteatro y ahora en otro proyecto como actor. El chiste es crear estos espacios donde la gente venga a soñar, a divertirse, a disfrutar, a pensar, a motivarse y a crecer, ¿no? Los invito a que vivan por lo menos una vez esta experiencia. Vengan, visítenos en Roble número 3, casi esquina Insurgentes, en la colonia Santa María La Ribera, en el Distrito Federal. Puedes encontrar en las redes como www.microteatro.mx. En Twitter estamos como @microteatromex, en Facebook Microteatro México. Los invitamos, les va a encantar. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.